no tira la pelota, Clarín. ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡La tenía! ¡Toma! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Ella! ¡Ven aquí! ¡Toma! Aquí mi dinero, ¿qué sucede? ¡Necesitamos una rueda! ¡Buenos días! El día de hoy les ofrezco la mayor venta de cosas y más barato. ¡Barato, barato! ¡Todo barato! ¡Necesitamos una rueda de triciclo! ¡Claro! ¡Todo barato! ¡Rueda, triciclo, barato! ¿Pero es gitano o chino? ¡Pero claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fíjate los cofres. ¿Los cofres? ¡Cofres! ¡A ver! ¡No hay nada, gitano! ¡No hay nada! ¿Qué? ¡Oh, claro! ¡Ahí no encontró la línea esa! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mira, la pelota rueda! ¡Un poco! ¿Sabes? ¡Ah, aquí está! ¡Una rueda! ¡Un poco para el todo terreno! ¡Te lo dije, Vita! ¡No me pagaron! ¡Adiós, gitano! ¡Adiós! A ver, te la dejo aquí, Vita, y la reparas. ¡Ay, ya! ¿Qué? ¡Espera que se me laguea todo esto! ¡Repáralo, repáralo! ¡Me agarraste el triciclo en el bloque! ¡Ahí tienes! No sé. ¡Pero me enterraste el triciclo! ¡Ahí está! ¡Tú lo enterraste! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ya anda! ¡Funciona! ¡Funciona bien ahora! ¡Funciona! ¡No, me caga! ¡Vita! ¡Vita! ¡Está bien! ¡Vita, háblanos! ¡Sube el triciclo! ¡Oh, no! ¡Lo has perdido, Vita! ¡Mírate en el
vez. Abuela, le preguntamos si me puede arreglar el triciclo. ¡Claro! Tu triciclo está oxidado, se inundó. ¡Claro! ¡No, ese no, el otro! ¡Está bajo el agua tu triciclo! ¡Abajo del triciclo, Clary! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Noticias? ¿Cómo la ¿Las noticias? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue a que le den el premio Nobel de la Paz! ¡Claro! ¿El premio Nobel? ¿El premio Nobel de la mala persona? ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo el premio Nobel de la mala persona? ¡Está en la cárcel! ¡Hola! ¿Cómo que está en la cárcel? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser que tenga que ser algo que malo! ¿Pero qué hizo? ¡No! ¡Tiene que ser un error, ¿saben? ¡Tiene que ser un error! ¡Venga, venga! ¡Síganme, síganme! ¡Vamos a ver! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola, oficial! Sí, hola. ¿Qué, ¿qué hacen ustedes aquí? Necesitamos saber... ¡Estamos buscando a la mejor persona del mundo! ¡A papá Milo! Un momento. A ti te conozco. Black, pues claro, yo soy Milo, cantante internacional. ¡Ah, sí, sí, sí! Tu padre está aquí en la celda número 4. ¡Hola! ¡La celda número 4! ¡Pero! ¡Papi! Bueno, bueno, pasen, pasen. ¡Papi! Hola, Milo, ¿qué haces acá? ¡Es que! ¿Pero qué haces aquí encerrado? Es que es una larga historia, ¿sabes? ¡Pero qué robaste! ¿Qué robaste? No, nada, nada, nada. Bueno, en realidad sí, robé el corazón de la novia de un policía, ¿entiendes? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Eso no se hace, papi. Es, si era novia del policía, ¿por qué la fuiste a buscar? ¡Claro! Es que era muy bonita y bueno, no me quedó otra opción que hablar con ella y... Y justo vino el policía y me agarró. ¡Oh, no, no! ¡No, no puede ser! ¿Cómo quieres que te saque? ¡No se preocupe! ¡Le traje un pollito aquí! ¡Tome! Ah, gracias, Vita, gracias. Pero no, no me importa. Yo lo dejo ahí tirado porque no lo puedo agarrar. Porque no me dejan agarrar nada acá. ¡Oh, no! ¡No, papi! ¡Quiero que vuelvas a casa! Milo, vení. Vení un segundito. ¿Qué, papi? ¡Papi! ¡Váyanse papi. Ustedes de ahí! ¡Vayan! ¡Váyanse de ahora! ¡No se enoje! A ver, papi, ¿qué pasa? Escúchame, escúchame. Acá al lado se escucha una voz de una chica que no sé, está presa, es ladrona. Así que quisiera que me diga si es bonita o no. Así yo empiezo a hablarle desde acá. ¡Oh, no, papi! ¡Pero tú no aprendes! ¡No aprendes! ¡Estás preso porque le hablaste a una chica a un policía y ahora... Yo no entiendo. A ver... ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oigan, vengan, vengan! ¡Ayúdenme con una cosa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, mi papi quiere que vea si esta chica que está al lado es hermosa. Me da igual, a ver. ¡No, no! A ver, yo tengo, papi, yo te... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Oh, eres... ¡Es hermosa! ¡No, Mari, no veas! ¡Es un... ¡Papi! ¡Papi, es... ¡No! ¡Es feísima! No, ese... ¡Mentira, no se lo, papi! ¡No la puedes! ¡No la puedes ni ver! ¡Pero! ¿Cómo que no? Ah, entonces si es fea, no, yo, está bien, está bien. Yo soy muy superficial y no me interesa lo de adentro. ¡Pero! ¡Pero mira! ¿Qué les pasa a estos dos? ¿Qué
que importar lo de adentro y lo de afuera, porque también lo de afuera. Creo que me enamoré de la chica ladrona porque es muy linda, papi. No, ¿cómo que muy linda? Me decís que no. No, no, no es para ti, bebé Milo. ¡Claro que es para mí! ¡Cometí los mismos errores